desarrollo social municipal. ¿Cuáles son las obras que serán prioridad ya en esta recta final de la administración? Bueno, seguiremos con el tema de la pavimentación. El programa de obra pública del municipio se va a presentar aproximadamente a mediados del mes de marzo. Todavía no tenemos la autorización de las obras, sin embargo, pues se va a seguir privilegiando lo que viene siendo la propia pavimentación, los rescates de espacios públicos. ¿Pero pavimentación en qué zonas? ¿En el centro de la ciudad, de la periferia? No, la pavimentación tendrá que seguir el plan que venimos realizando desde que arrancó la administración. Tenemos un diagnóstico de las vialidades que están dañadas. De 3.9 millones de metros cuadrados que teníamos dañados al principio de la administración, llevamos 2.4 millones de metros cuadrados ya rehabilitados. Creemos que con el millón de metros cuadrados que podemos rehabilitar en 2016, estaremos teniendo una cobertura en los pavimentos asfálticos de alrededor de un 75%, más las construcciones de pavimentos nuevos que se estarán haciendo en la ciudad. Entonces, pues seguirá siendo una prioridad del municipio y del gobierno del estado también, porque pues trabajamos en conjunto el tema de la pavimentación. ¿Qué recurso es el que se requerirá para esto? No, bueno, todavía no sabemos cuánto va a ser el recurso. Lo que podemos hablar es que en estos 2 años, 4 meses que lleva la administración se han invertido más de 1.200 millones de pesos en el rubro de pavimentación. Entonces, bueno, pues vamos a depender mucho de las obras que el gobierno del estado esté realizando. Esta es una de ellas. Aquí simplemente van 76 millones. El distribuidor La Salle, que van a ser otros 100 millones de pesos en su primera etapa, que va a costar como 250 millones de pesos. Los casi 350 millones de pesos que se van a invertir en la vialidad central de lo que viene siendo este nuevo proyecto que se llama Central. Seguramente estaremos superando la media de los años anteriores con estas importantes obras que el gobierno del estado y la federación estarán apoyando aquí al municipio. Gracias.